Hoy nos encontramos en la localidad de Villamanrique, Ciudad Real, donde anteriormente se mezclaba la ganadería brava con la caza y en la actualidad es el ganado bovino y la caza la que deparan toda la atención. Buenos días, señor. ¿Cómo estamos? Señor, están los cielos. Pues nada, aquí organizando una situación un poco especial en la montería, pero bueno, vamos a cazar finalmente. El tiempo parece que nos va a acompañar, un día fantástico, mucho frío, marca menos 6 el coche ahora mismo, pero bueno, el aire parece que está dando, respetando, y el sol va a salir. Un día bueno, la mancha está muy buena, un grupito muy reducido de cazadores, vamos a cazar con 20 posturas nada más, y pues un día muy bueno, ya lo veremos y las cámaras esperemos que graben buenos lances. Por protocolo COVID, las armadas se organizan a la entrada de la finca para desde allí dirigirse a los puestos. Pues es una finca semi-adhesada, son todos puestos de testero muy amplios, una densidad de animales muy amplia, y es una montería que, aparte de lo que se tira, pues se disfruta mucho viendo, porque como digo, son testeros muy grandes, mucha visibilidad, y ya no es solo el par de lances o los tres lances que tenga el montero, sino que fácilmente cada puesto pues ve 200, 300 reses. Entonces es una montería muy divertida. Bueno, pues como digo yo, hay que actualizarse a la situación, y bueno, pues con la gracia a internet, a los programas, a las aplicaciones, pues hicimos un video sorteo con una aplicación por internet donde los monteros estaban conectados, siguieron el sorteo en todo momento, y bueno, pues así evitamos la junta de lugares pequeños de mucha gente, y vale, todo fantástico, y así ya venimos organizados para hoy. Las ralas también se encuentran preparadas para recibir la orden y trasladarse a los puntos de suelta. La mañana ha amanecido con una intensa escarcha, pero el día se presenta soleado. ...257 Waterbeat... ...es más para tiros largos... ...pero bueno, me he acostumbrado a ella... ...pues, el rifle es un R8... ...un blaser... ...y el visor, un Z8... Muy grande, ¿eh? Demasiado grande para tirar la montería. Mira, Ana, lo que viene por allí. Por allí abajo. Es un visor más de rececho. Hay un visor más de rececho, pero como te decía, me acostumbraba a tirar con él. Tiene mucha campana. Ya podemos ver los primeros animales moviéndose por la mancha, alertados por el ruido de los coches. El cupo es de dos reses, por lo que hay que elegir bien las piezas que se tiran. Se busca el mejor trofeo posible.
siento penado, ¿eh? Los cochinos aparecen para animar la postura, aunque este se ha librado del trance tras haberle descargado el cargador al cazador en su intento de abatirlo. Bonito venado parado frente al puesto. Lo ha enganchado en la parte trasera. Sido que ha salido un venado ahí entre esas ramas y le pega un tiro y ya veremos si está ahí o no, pero... Pero sí, hombre, un venado muy bonito, ¿eh? Y un tiro muy bonito también, para quitar los nervios además. Sí, para empezar bien el día, ¿no? Claro, lo que sí, que el venado además ha quedado ahí. Otro buen venado que da la cara por esta postura, pero sin fortuna. El tiro se ha quedado algo trasero. El organizador lo decía a primera hora, íbamos a disfrutar de muchas reses y estaba en lo cierto. Se tira testero y a mucha distancia, y eso se está notando en la efectividad de los disparos. Ha sido la última oportunidad, pero ya está muy lejano y además el animal está a punto de coronar el viso. Thank you.
tocado, sí. Ya lo puedes ya. Los perros han levantado en todo lo alto un jabalí que se ha dirigido testero abajo y al que Manolo lo ha alcanzado en el segundo disparo, terminando los perros con el animal. Sin lugar a dudas, un lance para disfrutarlo. ¿El último? A ver cómo es. No. ¿Ese? No. No, ninguno. No, si me dio presión a matarlo. ¿No? Una auténtica piara de guarro nos ha sorprendido. Parece que se ha quedado con uno. Parado ahí. A ver si te da tiempo. No, tres. El del medio es el más grande. Ahí los tienes, otra vez. Los ciervos detrás. Los ciervos están bajando. Iba muy tapado y no se ha podido disparar de nuevo con garantía de éxito. Los marranos están alegrando la montería, están sacando muchos tiros a los cazadores y estamos disfrutando de bonitos lances. Hoy los realeros trabajan sobre un terreno muy afable y fácil de andar, a diferencia de otras jornadas que lo hacen en terreno muy quebrado. ¡Mira!
se ha alcanzado. Ahí está en el viso ya. No sé si se va, ¿eh? Ahí es muy peligroso, ¿eh? No se ha podido repetir el tiro porque ha coronado el viso, pero no debe ir muy lejos, va mal herido. Ese bueno, pero está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos. Primero no. Nuevo jabalí a la postura, testero abajo. Y nuevo jabalí cobrado con otro bonito lance. Son varios los venados que han pasado por este puesto, pero se está a la espera del que entre el pavo soñado por todo cazador.
Segundo, sí. Sí, se ha ido, no me ha cogido. Me lo ha espantado el perro. Me estaba dejando que viniera a entrar y en el último momento. Y nada. Bueno, pues ya era agarrado, pero no, no lo hago. Después de un tiempo esperando y dejando pasar reses, ha entrado un venado de buen porte, pero que no ha conseguido hacerse con él a no poder repetir el tiro. Una pena, porque el tiempo va pasando y el final de la montería se acerca. Y creemos que tiene un venado ahí. Van a entrar los perros ahora por ahí para rebasarte. Ahí. Y lo demás nada. Un jabalí mato yo. Un chino que tengo yo. ¿No has tirado ningún venado más? He tirado un venado, pero no lo he tocado. Y es que no entra, no cumple. Se van como muy. O sea, ¿sabes lo que hacen? Pues sí, sí, ahí entran de antes. Yo no estoy todo. No sé si ya son 300. Que bueno, pues bien, ya tenemos casi promediada, hemos llegado aquí la Real al choque, vamos a ver si nos volvemos y bueno, parece que va bastante bien la cosa, vamos a ver si rematamos la faena y completamos el día. Ha aparecido el venado, ahí ya han llegado los perreros, parece que está, luego lo vemos a ver qué tal. ¡Que baja, que baja, que baja! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¿Cómo que iba? ¡Está chapeado! ¡Tírale, tírale! ¡Ya no tengo bala! Bala. Mira, ¿dónde está? Bueno, pues ya no le puedo tirar más. Se lo he descargado, coño. Mientras tanto, esta postura sigue disfrutando con los jabalíes, con dos nuevos lances, esta vez sin fortuna. Y sin bala se ha quedado Manuel tras el lance. Sí, sí, la del venado la vemos, Francisco. Sale ahí, te sale primero. Y... va a pinchar, claro, Agustín, creo que va a pinchar. ¿Eh? ¿Va a pinchar? Va a pinchar, creo que va a fiqueando, creo. Te va a salir ya, apunta ahí, abajo, a lo bajo. Abajo, visto. Pues ya hacemos con eso y cargar. Ahora que somos una pinada, pues le pegamos de rojazo y la tomamos por culo. Mi nombre es Felipe Domingo y estamos hoy aquí echando el día en la finca Zabala,
Y como podéis ver, un puesto de los que todos los monteros siempre han soñado, un puesto de barcón. Muy bonito, hemos visto muchas cazas, hemos tenido varios lances, dos penados, dos traguarros y, en fin, un día bonito y entretenido. Cazo con un rifle Browning semiautomático, mira Barovsky y calibre 30-06, que a mí personalmente me va bien. Es como todo, hay otros que prefieren 300 y ya está. Y un buen día. Podemos certificar que ha sido bueno y ahora toca recoger y marcar la resa y comprobar el resultado de cerca. A mí no me ha dado tiempo ni a tirarle ni a nada. Ella ha sido. Estoy muy contento porque es muy buena, muy bonito. Las reses comienzan a llegar a la junta. Se han cobrado 42 venados y los grandes animadores de la jornada, los jabalíes, con un total de 30. Una buena montería donde se ha disfrutado de numerosos lances.